Escuchamos este ruido y muchos lo ubicamos, pero ¿conocemos a profundidad este deporte? Aquí te lo explico. El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo y de las carreras de monoplazas. Está regulado por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, y es un deporte único en el que los equipos construyen sus propios coches cada año. Estos autos alcanzan velocidades cercanas a los 320 kilómetros por hora. Es un deporte selectivo, ya que solo son 10 equipos con 20 pilotos que forman la parrilla completa. Solo los primeros pilotos que terminan cada gran premio van sumando puntos. El corredor con más puntos que haya sumado al final de la temporada se corona como el campeón mundial. La Fórmula 1 inició en 1950 en Gran Bretaña, durante los fines de semana, y la competencia se conforma por tres etapas: las prácticas, la clasificación y la carrera. Los viernes son de prácticas, de dos sesiones de una hora en el que los pilotos salen al circuito para adaptarse a la pista y también a su monoplaza. El sábado a primera hora es la última práctica, después sigue la clasificación con tres rondas, Q1, Q2 y Q3. Cada tanda se eliminan a los monoplazas con el peor tiempo por vuelta. Al final de la clasificación quedan 10 autos con los mejores tiempos que pelean por la pole position, es decir, la primera posición en el orden de salida para el domingo de carrera. La estrategia es clave, sobre todo el domingo. Es importante que los equipos sepan cuántas paradas en boxes harán, lugar donde está el equipo técnico. Ahí se cambian piezas y también neumáticos, pero esto quita o suma tiempo. Por eso es importante la previa planificación. Lo óptimo es que cada parada en pits dure menos de 3 segundos, para no perder posiciones en la pista. ¿Y saben cuál es el récord? 1.80 en el Gran Premio de Qatar 2023 por Lando Norris. Un hecho histórico. Al final de cada carrera, los tres primeros lugares se reúnen en el podio, se entona el himno nacional del piloto y del equipo ganador y festejan con un baño de champán. En cada temporada se visitan lugares tradicionales para Fórmula 1 como Mónaco, Reino Unido, Italia y México, que celebra 61 años de este deporte. Aunque de 1993 a 2014 hubo ausencia de la Fórmula 1, fue en 2015 cuando regresó a tierras aztecas. 6 mexicanos han formado parte de la Fórmula 1. Actualmente Sergio Checo Pérez nos ha representado a México y a toda Latinoamérica. El Gran Premio de México ha sido nombrado los últimos 3 años como el evento del año en Fórmula 1 por la gran asistencia y el ambiente que se vive. ¿Y ustedes lo van a ver? Los tres.